Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Les saluda con cariño Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Están viendo el canal OZ Producciones. En esta oportunidad con Juan Carlos Coronel en una entrevista que logramos en el año de 1999. 20 años de haber logrado esta entrevista en la ciudad de Bogotá. Se la queremos presentar a todos ustedes con todo el cariño de siempre. Juan Carlos Coronel también nos cuenta si tuvo la oportunidad de charlar con Nelson Pinedo, el almirante del ritmo, otro de los grandes que estuviera en la Sonora Matancera. Bienvenidos, no olvide suscribirse. También con el maestro Nelson Pinedo compartí, es más, estuve en la celebración de sus 50 años de vida artística acá en Barranquilla y estuve en los dos conciertos grandes que hizo acá en el Teatro Mira de la Rosa, y una de esas noches pues que estaba ahí en el público disfrutando, extasiado, escuchándolo cantar, me hace subir al escenario, recién habíamos lanzado nosotros Tributo Romántico, y termino cantando con él muchas canciones, eso se quería venir abajo, y es cuando uno comparte con la humildad de la gente, con la humildad de estos grandes monstruos de la música como lo es, y lo seguirá siendo el maestro Nelson Pinedo, que nos llena de orgullo y satisfacción de ver que han pasado los años, ha pasado el tiempo, y tiene una vigencia el maestro increíble, y un desenvolvimiento y un profesionalismo y una voz envidiable todavía. Así que estos son, yo diría que son los maestros, los ejemplos a seguir. Siguiendo con el Tributo Romántico, pues allí usted interpreta básicamente a los más grandes artistas que pasaron por la Sonora Matancera. Uno de ellos es el maestro Celio González, el Flaco de Oro, que también tiene la misma edad de la Sonora Matancera. ¿Le costó mucho interpretar las canciones del Flaco de Oro? Bueno, te cuento que no, y en esto soy muy sincero. Yo creo que cuando no, yo, a mí no me costó trabajo aprenderme las canciones porque yo no tuve que usar un Walkman o escuchar las versiones viejas, no, yo desde niño me he aprendido estas canciones de manera involuntaria, así que solamente fue ponerme los audífonos y cantar en vivo todas estas canciones, y fueron con el amor, con el mismo feeling, y nacieron así, y así de esta manera espontánea las canté, las interpreté, y no tuve, como te dije yo, forzarme para aprendérmelas. Luego del Tributo Romántico sigue usted por la misma línea del bolero y saca al mercado discográfico Memorias del Alma. ¿Hace cuánto fue lanzado este trabajo? Bueno, Memorias del Alma es mi más reciente producción discográfica, que tiene ya aproximadamente unos 8 o 10 meses de haber salido al mercado, y es un disco que ya me ha dado la satisfacción de recibir discos de oro, discos de platino, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, México, Centroamérica, en Perú, en Ecuador, y que han sido países testigos de este éxito y de estas canciones. Así es que Memoria del Alma es como una continuación de Tributo Romántico, pero que también tiene grandes diferencias y que aporta también muchas cosas significativas para la música hispano, para todos los hispanoparlantes. Muy bien, Juan Carlos. Nuestro programa seguramente lo están escuchando en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Vaya el saludo bien especial para nuestros amigos en la Isla del Encanto. Y es que allí aprecian mucho a Juan Carlos Coronel. Bueno, Borinquen me ha dado esa oportunidad, difundiendo mi música, me han dado ese espaldarazo. Yo me siento muy contento de haber penetrado al corazón de estos latinos, de estos personajes importantes que han hecho también historia en la música. Llegar a Puerto Rico era también un sueño dorado, y sobre todo tener la oportunidad de llegar con un sonido y con una interpretación diferente. Una interpretación diferente, pues, también en su momento me he llenado de un regocijo que podría decir es indescriptible. Puerto Rico ha sido para mí como el punto de partida para proyectarme hacia el norte, para proyectarme hacia los Estados Unidos. Y precisamente por esta razón es que en estos momentos estoy ya alistando maletas para irme hacia Puerto Rico, donde se va a realizar mi próximo álbum, mi próximo disco. Es un disco que va a venir cargado de muchas sorpresas. Es un disco completamente nuevo por donde se mire, y precisamente va a ser producido, realizado, grabado, cantado, interpretado, mezclado, masterizado en su totalidad en la Isla del Encanto. Juan Carlos, ¿con quién ha estado alternando? He hecho dúos con mi mamá nada más. ¿Qué? No, con muchos artistas. Te cuento que hace muy poco estuve en una gira, hace escasamente tres meses estuve en una gira interesante por todos los Estados Unidos. Fueron 10 conciertos que estuve cantando con el hispano o con el cantautor
hispano más importante, yo diría, de todos los tiempos, como lo es el maestro Juan Gabriel. Estuve cantando más o menos 10 conciertos con él en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Y bueno, de allí nacieron muchas cosas positivas. El interés que tiene el maestro Juan Gabriel de producirme un álbum para el año 2000 con canciones y melodías de él. Y esto pues también es algo que me tiene muy contento, que me tiene muy dichoso y me tiene muy, muy entusiasmado de poder pues cumplir otra meta más, otra etapa más de mi vida, cumplir otro sueño, y es cantar música del maestro Juan Gabriel, hecha por el maestro Juan Gabriel directamente para mí, y tener de pronto la oportunidad dentro del álbum cantar a dúo con el maestro Juan Gabriel. Temas inéditos, sí, es la idea para el año 2000. Ojalá se le den todas esas alternativas de verdad, de grabación, para con los grandes de la música latinoamericana. Que le esperen entonces en Puerto Rico, Juan Carlos, que muy pronto estará por allá, ¿no? Bueno, estamos hablando dentro de unos 15 días más o menos, estamos partiendo. Es un disco que si nos vamos a demorar, yo me atrevo a decir que unos 3 meses, porque han sido seleccionadas las canciones ya en repertorio, pero se están trabajando en la preproducción de los arreglos. Debo estar ahí, todo el concepto del disco se está haciendo con base en todos estos maestros de Puerto Rico. Y es un disco que yo creo que nos va a tomar unos 3 meses producirlo y hacerlo en su totalidad, para luego lanzarlo en los Estados Unidos para todo el mundo y venir a Colombia y hacerlo lo propio. ¿Le ha costado conquistar a nuestro país, Juan Carlos? No, es que todos los días me cuesta conquistar a Colombia. Todos los días. Colombia es como la novia difícil, ¿no? Y para mí no ha sido nada fácil, pero sigo en mi lucha incesante. Creo que he logrado dar grandes pasos y he logrado convencer a mucha gente, pero todavía falta mucho, y es lo que me gusta, es el reto que tengo, y que yo sé que cuando llegue al corazón directamente de todos los colombianos, voy a permanecer allí para toda la vida, y es mi intención directa, es la intención de mis managers, es la intención de mi compañía de discos BMG, y seguimos en esta lucha incesante, en este compromiso inquebrantable de poder hacer buena música y de ser uno de los grandes valores del folclore colombiano, de la música latina, y ser producto de exportación también. Juan Carlos Coronel, un mensaje para sus seguidores. Bueno, directamente más que un mensaje sería un agradecimiento directo, un agradecimiento sincero a todas aquellas personas que han tenido que ver de una u otra forma con mi desenvolvimiento, con mi crecimiento musical. Es un agradecimiento de corazón de Juan Carlos Coronel para toda la prensa hablada, escrita, televisada, por darme la importancia que de pronto yo siento que no tengo, pero que me han hecho sentir muy bien, y que saben que pues toda esta serie de cosas que he hecho han sido hechas con amor, con el corazón. Así que más que un mensaje, es un agradecimiento, y aprovechar el medio, este medio de comunicación importante, toda su gente, todos mis grandes amigos, por creer en mí, y gracias por tenerme en cuenta en su programación diaria habitual. ¿Qué se viene por estos días? Bueno, en estos momentos hay como un alto en el camino, un paro de conciertos, porque estoy dedicado a mi producción, a este disco que va, como te dije antes, va a venir recargado, pero recargado de sorpresas, de cosas bonitas. Es un disco que me tiene muy expectante, me tiene muy ilusionado, porque es otra manera que voy a tener yo y buscar un espacio diferente para comunicarme. Y va a ser una comunicación diferente a todos los trabajos discográficos realizados anteriormente. Así que pues, es un disco lleno de completas sorpresas, y sé que la van a debutar en toda Colombia y fuera de Colombia también. Así que tengan un poquito de paciencia, que yo estaré brindándoles mi más reciente producción. Juan Carlos, felicidades, que Dios me lo proteja, y muchos éxitos con su nuevo trabajo musical. Gracias, Daniel, a ti por este chance, por este privilegio que me das de presentarme en tu programa, y me resta solo agradecerte y agradecer a toda la gente que ha estado acompañándonos esta noche a través de sus hogares, en sus automóviles, en sus sitios de trabajo. Gracias por su tiempo dispensado, y yo pues con todo mi corazón quiero decirles que no los voy a defraudar, que seguiré trabajando incesantemente para ser uno de los grandes de la música de este país, y ser uno de los que también está tratando de aportarle a la juventud cosas positivas. Juan Carlos Coronel, exitoso cantante cartagenero, nacido en el barrio Getsemaní, de esta hermosa ciudad amurallada, en la bella Colombia, en el Caribe nuestro.
Juan Carlos Coronel, en una entrevista que logramos hace 20 años. La hemos presentado en 4 episodios para todos ustedes, nuestros seguidores del canal OZ Producciones. Gracias por estar en sintonía, gracias por gustar de nuestros contenidos. No olvide hacer sus sugerencias a nuestro correo electrónico otonielzapata@gmail.com o simplemente deja sus comentarios en este video. Muchas gracias, muy gentiles. No olvide suscribirse y pasar la voz, que hay un canal que rescata los talentos colombianos y latinoamericanos. OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.